Amigos, pues estamos en uno de los hoteles más espectaculares acá en Tulum, Quintana Roo. Y la verdad es que me muero por conocerlo, pero yo no les voy a dar el tour sola. ¿Quieren ver quién me va a acompañar? ¡Hey! ¿Cómo está, Rob? ¡Qué lugar tan espectacular! ¿Te gusta? Me encanta, pero me muero por conocer, vengan. Este es muy representativo porque es un ángel de Salvador Dalí, hay dos en la propiedad. Este es el ángel del tercer milenio, wow. Está así victorioso, y allá tenemos el ángel triunfante. Aquí puedes ver para allá, está una de las bahías del Diamante K. Este hotel, el Diamante K, es muy especial, está dentro del Parque Nacional de Tulum. Esto fue declarado Reserva Natural Protegida, ya no puedes construir más. Los que ya están, se quedaron. Ajá. Este tuvo que pasar un juicio muy grande. Pero bueno, qué bueno que se quedó, porque nosotros siempre cuidamos mucho la ecología, cuidamos mucho todas las cosas, ¿no? Claro, y que es justo que quiero que nos platiques un poco el concepto que tiene el hotel. ¿Por qué es diferente? Pues este fue de los primeros hoteles de Tulum. Yo empecé aquí. Y bueno, pues es un concepto que es una aldea maya, ¿no? En la que todos los huéspedes nos dicen, por favor, llevamos 20 años viniendo, nunca lo cambien. Wow. Nunca lo cambien, ¿no? Esta es una de las bahías. Wow. Es muy especial esta habitación porque se llama la Tatich, que quiere decir patrón en maya. Okay. Pero fíjate cómo se respetaron las piedras milenarias. Es sobre, ¿ves?, todo eso, me encanta. Todas las la piedras idea. Milenarias. Pero esta habitación es muy especial porque todo, de entrada, todo lo hacemos nosotros, hasta las cosas de la cama, todo. Pero es muy especial porque tiene un jardín al lado. Y le llamamos el jardín mágico del Diamante K. Pásale. Vean nada más qué espectacular. ¿Qué, o sea, imagínense esto? Llegar acá y tener esta vista al salir de tu habitación. Es el lugar perfecto para venir a desconectarte. Así es, mira, aquí tenemos unas piezas muy importantes. Tenemos el ángel triunfante de Salvador Dalí, pero tenemos una nueva que acaba de hacer Cabrera, que es Naya, que es la mujer que encontraron hace de 13.000 años de antigüedad, que la encontraron en un cenote, una adolescente, que con todo el DNA asiático, lo cual prueba la teoría del estrecho de Bering, de que antes estaban unidos y entraba la gente, porque ¿cómo puede tener una mujer completamente un DNA asiático? ¡Wow! ¡Qué increíble tener toda esa historia aquí! Vamos a seguir caminando, ven, vente por acá. Porque eso no ha terminado. Aquí puedes ver la jungla, qué maravilla, con todas sus especies protegidas. Tenemos mangle, tenemos este que es cheat, que tiene una norma de protección también. Tenemos uva de mar, todo el rollo. Entonces es un jardín de puras plantas nativas que además están protegidas por una norma federal. Ven. ¿Qué te parece esto? Estoy enamorada, creo que aquí me voy a quedar. Es mágico, es ¿no? Espectacular. Mira, es mágico. Aquí tenemos uno de los gobernantes mayas más antiguos. Es Pakal Botán, que gobernó desde los 14 años en Palenque, el rey de Palenque. Ahí puedes ver, mira qué lindo se ve él, el ángel triunfante de Dalí. Es una pieza comprada a la Fundación Dalí. Bueno, ahorita tenemos aquí una zona en la que, si te fijas, todo esto es mangle, ve cómo se ha protegido, ¿no? Claro. Y atrás tenemos una zona para hacer yoga. Pero mira, aquí tenemos un personaje muy importante también. Es Yumcash. Es el dios del elote maya. Es como el dios del dinero. Es el dios de los empresarios, de los hoteleros. Es Yumcash, le dicen Yumicash. Y de aquí pasamos. Aquí se hace el yoga. También se hacen como summits. De repente se ponen mesitas, se reúnen grupos y el rollo. Claro. Pero esta es una parte que, mira, si paneas para allá, ve qué lindo está. Estamos rodeados de verde. O sea, todo es pureza, todo es energía, todo es estar bien. Sobre y eso me encanta. Estamos aquí dentro de un parque nacional, una reserva natural protegida. Claro. Entonces, bueno, eso es muy bonito porque pues aquí nos dedicamos a la conservación de la flora y la fauna, ¿no? Que eso es sumamente importante. Sumamente importante. Yo siempre he dicho que el dinero está en la naturaleza, no en acabar con la naturaleza, uh-huh, para ser más concreto. Imagínate que yo le hubiera dado en la madre ahí el mangle o algo y hubiéramos quitado esta verdadera belleza. No hay una obra arquitectónica que supere la belleza de la mano de Dios. Exactamente. ¿Ves? Mira, este es un lugar muy especial porque es zona de rocas, okay, pero tiene sus bahías privadas.
Eso me encanta porque tienes acá la privacidad. Pues mira, ahí puedes ver la Playa Paraíso, que es una playa muy simbólica de Tulum, aquí dentro del Parque Nacional de Tulum. Ya. Ve toda esta vegetación. Aquí tenemos mangle tempranillo y tenemos uva de mar. Todas son especies protegidas. Y bueno, pues gracias por habernos visitado aquí en el corazón del Parque Nacional. Aquí lo que queremos es conservar. Claro, y la verdad es que muchas gracias por habernos dado ese tour tan espectacular, tan personalizado y tan privilegiado. ¿Y qué te parece si justamente invitas a toda la gente que nos está viendo a que vengan a visitar, que vengan claro a conocer? Sí. Bueno, pues a toda la gente que vengan al destino de moda que es Tulum y que vengan al Parque Nacional de Tulum, en donde tenemos tanta flora y tanta fauna que cuidar y que compartir con ustedes. Así es, pues muchísimas gracias, Roberto Palazuelos. Un gusto haber estado aquí contigo, que nos hayas compartido este lugar tan espectacular. El gusto es mío. Y que se vengan las mejores vibras. Chao.